Soy un hombre nuevo. Mike con barba, ¿le conocéis vosotros? Porque yo no le conozco, ¿eh? Vale, pues voy a enseñaros un life hack para cuando llegáis tarde, como yo suelo hacer siempre. Y bueno, pues a mí me gusta mucho beber té. Así que cuando hay prisas, botella y ala, para adentro. ¡Hala! Y ya tenemos nuestro té, take away. Vale, pues ya tenemos nuestro té y vámonos ya que está Cristian esperando al pobrecito abajo y lo estoy haciendo esperar un buen rato. Pues nada, nos vamos a la nieve con Mike y Chris. Ah, no, que llegan tarde, tú. Pero solo 35 minutos, ¿eh? Nada 40, nada. 40. Eso, o sea, lo normal. Si en 5 minutos no llegan, nos piramos sin ellos. Estos chavales. Nada, ni responden. Pues nada, nos vamos al salto del Nervión. Esto sí estará grabando, ¿o qué? Y ahora comprueba que... Estoy flipando. Sí, sí. A ver, poco a poco se puede ir sin cadenas. La movida es, claro. Hay policía, no te deja. Pues estamos intentando subir a lo del salto del Nervión. Estamos en proceso de, y ha venido justo la policía, nos han empezado a decir leyes que estábamos incumpliendo. Bueno, un Cristo de la hostia que nos podía haber caído un puro que flipas, pero al final nos hemos librado. Siempre me libro. Entonces, ahora pues cambio de planes y estamos buscando otro sitio, otro spot para ir a darle caña. Vale, pues es sábado, son las 5 y media de la mañana y sí, es muy pronto y he dormido muy, muy poco. Pero bueno, el caso es que quedo con Cristian ahora en un ratito, una media hora o así, que me viene a buscar porque nos vamos pues bastante gente a la nieve y vamos a ir a hacer snow y tal. Así que nada, como tenemos 2 horas de trayecto, pues hemos madrugado un huevo para estar ahí los primeros, para aprovechar bien el día. Así que nada, perdonad mi empanada porque estoy empanadísimo. Pero bueno, que os vais a venir todo el día conmigo y vamos a darle un poquito de caña. Hey, you, don't watch that, watch this. This is the heavy, heavy monster sound. The Nazis sound around. Es que madrugar tanto, tío, debería ser ilegal. De verdad, debería ser jodidamente ilegal. Me estoy muriendo. Y para ti también hay. ¡Me cago en mi puta madre! Has empezado a hacer así, así, así todo el rato. Es que me cago en Dios, tío. A ver tú, espera, espera, echa para adelante. Misión cumplida. Chan, 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 chan. Chan, 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 chan. Y así adelante no es. Vale, pues ya estamos todos y todos ready. Así que vamos ya, camino a la nieve. Él ya está practicando ya. Soy parillero. Mientras tanto... ¡Más abajo! ¡Ahí! Calentando para abajo. El sur. O sea, para el sur, para el snow. Soy yo en tus manos, ¿vale? Esta peña no está muy bien de la cabeza. ¡Ja!
Vale, pues ya acabamos de llegar a Alto Campó. Así que, bueno, hace un tiempo de mierda. La verdad, hace un tiempo de mierda. Pero bueno, vamos a ver si no morimos en el intento. Y os voy a poner clips de GoPro para que veáis la mierda de tiempo que hace. Pero bueno, vamos a darle caña, ¿no? ¿Vamos a darle caña? No. ¿Vamos a darle caña? No. No. A morir. A morir. Vale, pues dale. Hemos visto el parte, hay un par de... Bueno, están casi todas las pistas cerradas, han abierto unas 3 o 4, pero bueno, ya que hemos venido hasta aquí, pues vamos a darle un poco de caña. Voy a cambiarme y vamos a ver qué tal, porque hace un frío, hace un frío de atar. Vale, pues son las 3 y cuarto, ya hemos terminado, porque como veis hace un tiempo de mierda, no sé si os habré puesto alguna toma o algo, si os las habré puesto, pues veréis que hace un tiempo de mierda. Así que nada, nosotros ya nos hemos cambiado y dentro de nada nos iremos ya, porque aparte de que cierran, hace muy, muy, muy malo. De hecho, pone ahí en el termómetro que tiene el coche, menos 2,5 grados. Aparte la sensación térmica que hace por el viento, que ahora mismo estaremos como a menos 6 grados, más o menos. Intenta no joderme el objetivo. Se ha abierto la puerta y se... Coche. Hemos llegado. Mike tiene que salir del vídeo, si no, no tiene gracia. No hay virus. ¡Hemos llegado! Solo una pista abierta. Solo una pista abierta. ¿Una pista? ¿Eh? Bueno, mira, acabamos de llegar y que solo hay una pista abierta. Míralo tú en Alto Campo, en la página web. Pero que trabaja aquí, la el pavo. Míralo en Alto Campo, en la página web. Hoy nos esquiamos. Tú, colócate aquí. Aquí. Muy bien. Así, pues, le damos un toque más navideño al vídeo. Vale, pues antes de que termine el vídeo, me gustaría deciros que, pues, bastantes montajes que habéis visto a lo largo de este vídeo son de mi amigo Aichol, así que vais a tener su canal de YouTube, que tiene unos trabajos tremendos, aquí abajo en la descripción, y tenéis por aquí su Instagram, que tiene unas fotos impresionantes, y en más de una suelo salir yo, porque siempre vamos juntos a hacer fotos y vídeos. Así que nada, si queréis ver buen trabajo y tal cual, pues pasaros por su canal y por su Instagram, porque la verdad que es un artista. También quería deciros que no grabé nada con la GoPro, porque ese día, os lo juro, que nunca he pasado tanto frío en mi vida, y eso que hago surf en invierno y ni siquiera me pongo escarpines, ni guantes, ni gorro. Pero ese día lo llegué a pasar bastante mal, porque aparte de que estaba nevando, que no paraba, era tremendo, o sea, no paraba de nevar, hacía un viento de unos 57 kilómetros por hora, que luego bajó a unos 49 más o menos a lo largo del día, pero que aún así es un montón porque no paraba de nevar. Así que nada, eso teníais que imaginaros el frío que tenía que hacer ahí arriba, unos 1600 metros, nevando sin parar y con un viento de la hostia. Pero bueno, la buena parte es que salimos todos vivos, salió todo a pedir de Milhouse y me quité el mono de hacer snow, porque este invierno todavía no había ido y tenía muchísimas ganas. Que por cierto, se me ha olvidado a lo largo del vídeo enseñaros mi tabla de snow, porque ahora que me he dado cuenta no os la he enseñado. Y esta es mi tabla de snow, que es metro 55, creo que es de marca Rossignol, con fijaciones de Barton. Así que nada, espero que te haya gustado el vídeo. Si te ha gustado el vídeo, ya sabes, dale a like, suscríbete para ver los vídeos que subo todas las semanas, y sígueme en Instagram, que lo tienes en la descripción, también lo tienes aquí, también lo tienes aquí. Así que nada, lo dicho, espero que te haya gustado el vídeo y nos vemos la semana que viene. Adiós. No soy un hombre, no soy hetero, no soy afro, ni español, ni ateo. No soy lo que ven, soy lo que intento que crean.